Es uno de los provocadores más certeros, un genio de las letras, posiblemente el dramaturgo más importante de los últimos tiempos. Y hoy se encuentra, fíjense qué casualidad, en Castilla y León presentando su personal Jardín de las Delicias. Hemos mandado sin pánico a nuestra querida Rocío Herrero al Teatro Zorrilla de Valladolid a charlar con uno de los más grandes pensadores de nuestro país. ¿Verdad, Rocío? ¿Nos puedes decir con quién estás? Pues verdad, Cristina, una gran verdad, estoy con el gran ensayista, gran teatro, bueno, gran escritor de teatro y gran cineasta, cómo no, que se está escondiendo en estos momentos, Fernando Arrabal. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está usted, señorita? ¿Durmió bien? Yo he dormido muy bien, ¿y usted qué tal ha dormido? Me gustaría dormir la siesta, pero mi novia está en París. Ay. Y no puedo hacer la siesta que yo querría con mi novia. Dicen, Fernando, que usted tiene la lucidez de Kafka y el humor de Jerry Lewis. Yo no sé si eso es verdad. Solamente. Pero yo sé que usted, representando esta obra, después de 30 años, nos va a contar qué diferencia hay de hace 30 años, del año 67, ahora, la actualidad, ese Jardín de las Delicias. ¿Qué ha querido plasmar? ¿Ha cambiado algo? Ha cambiado, el mundo ha cambiado estrepitosamente. Antes la gente no era como hoy. Hoy cantan una canción. Vamos a contar mentiras, tralala. Vamos a contar mentiras, tralala. Por el mar corre la liebre. Qué bien cantas, ¿no? Eso es. Yo es que escucho a los políticos españoles. ¿A quién va dedicada esa canción? A los políticos de derecha y de izquierda. Pero el Jardín de las Delicias no es una narración alegórica de la transformación espiritual del individuo con el deseo como fuerza principal o algo así. Explíqueselo usted a las abuelas, que yo no lo entiendo. Pero usted merece una azotaina, señorita, porque usted ha hecho una descripción horrorosa de mi obra de teatro, y usted merece que menos mal que soy muy comedido, si no le mordería las nalgas hasta hacerle sangre. Rocío, no puedo, Rocío. Yo le dejo a usted, Rocío, que me muerda, ¿eh? Rocío, dime, Cristina, dime. Yo creo que más que la descripción de la obra, que por supuesto ¿sí? invitamos y aconsejamos a todo el mundo que vaya a verla, ¿qué está viviendo el señor Arrabal? ¿Perdona? No te he escuchado. Que digo que además de la descripción de la obra y aconsejar a todos los telespectadores que vayan a ver el Jardín de las Delicias, que seguro que será una delicia, seguro, que nos gustaría saber qué estaba bebiendo, si caldito de la tierra. Ah, bueno, claro, pero Cristina, algo muy conocido en nuestra comunidad. ¿Qué está bebiendo usted? Me está preguntando Cristina Camel, que es nuestra compañera, la presentadora. ¿Cigarrillo? No, ¿qué está bebiendo en estos momentos? Que ya lleva usted un par de copas buenas de nuestra comunidad. Estoy bebiendo Coca-Cola del Pisuerga, es decir, de mi suegra, que es de Codorniz. El Pisuerga pasa por Valladolid. De Pisuerga que pasa por la Codorniz. Esta señorita... Tienen ustedes mucha suerte en esta televisión tan importante. Tienen ustedes mucha suerte. Porque si yo no fuera tan comedido como soy, pasaría a actos reprobables con esta señorita. Pero no se preocupen, Fernando. No haré nada de ello. Fernando, dígame. Chato. Bueno. ¿Qué te gustaría? Chato, soy narigudo. Narigudo. ¿Qué personaje histórico? ¿En qué personaje histórico que a usted le queda mucha vida por delante le gustaría reencarnarse? Pero oiga usted, yo tengo un sueño, pero es un sueño enloquecido. A mí me gustaría reencarnarme. No tiene usted por qué tener miedo de decirlo. A mí me gustaría reencarnarme en Fernando Arrabal. Porque solo hay uno. ¿A que sí? Obviamente. Señorita, obviamente, señorita, si usted me conociera, si usted supiera quién soy. Me va a comer el morro al final. Fernando, el día 2, el Jardín de la... Arrabal, señorita. Dime, Cristina. Mira, vamos a terminar con algo muy de Castilla y León. Esa ciudad, Ciudad Rodrigo, que nos diga algo de Salamanca, de qué recuerdos de la niñez.
¿Me puede decir de cuando? No, masturbarme, porque nunca me enseñó. Voy. Bueno, Fernando Arrabal. Vamos a dejarlo ahí. Recuerde de la niñez de Salamanca, me dicen. Vamos a dejarlo ahí. No de Salamanca, de Ciudad Rodrigo, la ciudad más excelsa del mundo. Claro, incluido claro. Hollywood. Incluido Manhattan. No hay nada que se pueda comparar a Ciudad Rodrigo. Bueno, gracias, señor Arrabal. Muchísimas gracias, Fernando. El concurso de superdotados. Superdotado sí, ese, es verdad. Que hubieran tenido hacer el día que gané nacional. El concurso superdotado. Total. Gracias, Rocío. Fernando, me cortan. Que me cortan. Diga adiós. Gracias. Peor para ellos. Hubieran tenido. Gracias. Bueno, yo creo que es el titular de la tarde.